que banca a todos los otros argentinos. Pero bueno, ¿pero qué dice Gavino? ¿Cómo anda? ¿Solucionó el problema ese que me dijo? ¿Pero qué dice el hombre, don Falque? ¿De qué problema me está hablando, digo? Ese que me dijo que no le andaba el aparato, ¿sabes? Sí, Falconi, por favor, eso se lo había contado en confianza. Para que lo grite así de esa manera, pero bueno, algo sí, con una pastillita. ¿Pero qué le dio una pastillita a su celular? ¿Pero qué? ¿Qué ¿Mi celular? Sí, de celular. ¿Mi celular? Sí, claro. Yo le digo, mire lo que le voy a decir. Yo le digo pastillita, pero en realidad le cambiaron el pin de carga. Bueno, porque hablábamos de eso, ¿no? De celular. Pero sí, obvio, mire, hombre, obvio que del celular, claro, ¿de qué otra cosa va a ser si no? Ah, bueno, Chile, hablando de celular, qué despelote con el celular ese del agresor de la Cristina, ¿no? Pero sí, realmente, mire, es más, pensando en ese asunto, mire, ya que usted lo dice y lo trae a colación, eso, se me vino a la mente, ¿ya? De entrada nomás. No lo dejó ni sentarse el guitarrista. Ajá. De entrada nomás, sí. ¿Te sabe que se me vino a la... Se me vino a la Mario mente. Sánchez. Se me vino a la mente... ¿Qué se le vino a la mente? La siguiente copla. Ah, bueno. ¿Qué lo hubiera dicho? Que estaba tratando de conectar con el guitarrero. ¿Quién le hubiera dicho que iba a seguir por este sendero el sketch, no? Que ahora venía una copla. ¿Quién iba a decir? No se la esperaba. ¿No? ¿Qué pasó con el celular? Se reseteó el celular y no quedó ningún rastro. Se reseteó el celular y no quedó ningún rastro. Lo hicieron guasca los canas, igual que Alcohol y Castro. Pero lo tiró las patas, no sabía que le habían hecho mierda así tan así al teléfono ese. Pero encima, imagínese que pelea el primer puesto de gomeada junto con el del gol gris, ese que se llevó por delante un poli en el control. Así lo digo, mire. No, la verdad que no sabía, yo pensaba, mire. Así fue. Pensaba que. ¿Qué pensaba? Se lo digo con este cantito. A ver, Gastón, el guitarrero. A ver qué dice, cómo está de los cantos. Terrible. Toca la guitarra y toca la flauta. Porque se reseteó el aparato. Nadie sabe con exactitud por qué se reseteó el aparato. Nadie sabe con exactitud. Ahora quedó obsoleto como directora de salud. ¡Pero qué exagerado, Falconi, qué exagerado! Mire si va a quedar tan poco útil, mire lo que... No, ni el Nacho para filmar desvelado lo quiere, ya no, nada. Una macana que... ¿Qué cosa? Una macana que... ¿Qué cosa? No, es que eso del celular me hizo acordar... algo y si usted no dispone lo contrario, se lo digo con esta rima. Y bueno, ya. A ver cómo es la rima. Dice más o menos así. Toda la información de ese celu ahora quedó bien borrada. Toda información de ese celu ahora quedó bien borrada. Ajá. Ahora es como la Farga. Nunca le va a sacar nada. ¡Oiga! ¿Cómo? Yo no le dije nada a usted para que se metan conmigo. No le sacan, pero ni agarrote. Ve, Gavino, que a usted también le gusta exagerar, ¿eh? Tampoco que sea tan así. Algo le van a poder sacar al celular, obvio. No estoy hablando de otra cosa, porque a este acá ni dándole vuelta a los bolsillos. ¿Qué tengo que ver yo? Digo yo,
que estamos. ¿Qué me dice usted, don Falcone, el asunto de la pistola? Ah, anda bien, che, vos sabés que anoche justamente tuve un acercamiento con la patrona. Pero no, ¿qué? Falcone, estoy haciendo el arma con la que Sabá quiso matar a la Cristina. Que no le salió el disparo. Ajá, sí. De eso le preguntaba. Sí, por supuesto, le entendí. Sí. Igualmente después cuénteme de eso de anoche. Pero lo primero... Sí, eso déjelo nomás, más después y después. Ya va, a ver. Y bueno, se lo voy a contestar, pero se lo digo también Jesús, con esta rima, ¿no? A ver. Está de boca seca el guitarrista, no puede levantar el brazo. Terrible, cuando va a agarrar la grapa, lo hacemos tocar la guitarra. Terrible. Fue por un error humano que el tiro no se concreta. Ajá. Fue por un error humano que el tiro no se concreta. Un error como el de ayer, pileta nueva con grieta. Esa está hecha así a propósito para marcar la diferencia con las piletas de las Termas de Federación. ¿Cómo? Ah, mire usted. Son así rústicas, digamos. Bien rústicas. Pero, y Gavino, ¿y usted piensa que el atentado este fue planeado por los dos, por Sabagui y su novia? Y bueno, mire, yo pienso que... ¿Qué piensa? Mejor se lo digo con este verso. Dale, o con esta versa, como la pistola. Marca versa, tengo bueno, una chispa. Bueno, yo. Bueno sí. Me podría contratar para los sketches. Sí, sí, anótese, váyase junto con a Concordia y con el Pulpo Barco. Claro, ahí vamos ahí. A chorear. Gracias. Gracias a toda la piolada. Tiene rasgar la guitarra. Dice más o menos así. A ver. Si juntos Sabag y su novia planearon esa macana. Si juntos Sabag y su novia planearon esa macana. Al final le salió con más bache que la ruta a Santana. ¡Pero qué aparato! ¡No! ¿Qué tiene que ver? ¿Y ahora qué cago en risa, boludo? Claro, porque la ruta Santana está hecha mierda, boludo. Por eso, qué gaucho, vivo, boludo. Por eso. Pero qué aparato. Escúchate, yo le vengo con el aro, guarda, Guarda que vengo con el aro a ver los gauchitos, che. Pero es necesario que venga esto. ¿Por qué siempre aparece este? Y bueno, boludo, pues ya no. Puede ir, aparece el otro... Vos que decís, no. Escuchen esto. Sabag la quiso matar y no tuvo la destreza. Sabag la quiso matar y no tuvo la destreza. Pero vos sos la especialista en apuntarle a esta cabeza. ¡Ah! Con la cabeza chico, ¿vieron? Era capaz. Con la cabeza chico era por eso la puerta. Vámonos, vamos, me gusta esa. Gauchedío. Despoñó la presencia, boludo, la Vargas, boludo, acá para. Por Dios. Oh, gaucherío de las Pampas encerriana. ¡Viva el campo y la patria! ¿Qué dice, boludo? Se viene la última, se viene la última rima del festival de Doma Rocha. Y dice. Bueno, qué manera de decir guarangada. Y digo. Diga guarangada, por favor, que tenga un espacio de. La pistola que yo tengo. Ay, no. Esto viene feo. La pistola que yo tengo. Tiene la carga completa, la pistola que yo tengo. Tiene la carga completa, las balas no fallan nunca, van directo a tu cajita. ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué guarangá! ¿Pero cómo van a decir que me gane el juego? ¡Una radio lo temprano y está diciendo las cosas! ¡No, para que yo meta el bocadillo, cajeta! ¡No! ¡Qué aparato! ¡No!